Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches una vez más. Bienvenidos a este su programa En Prospectiva. Hoy viernes 14 de mayo, fechas importantes, acontecimientos de orden nacional, regional y local. Viernes de descanso, ya entra un puente. Iniciamos la recta final del mes de mayo y ya estamos avanzando este 2021 que corre aceleradamente. En el panorama nacional se han registrado noticias importantes, como es la Copa América. Anunciado este evento deportivo, ha generado mucha resistencia en los diferentes sectores de opinión. También hay que resaltar la muerte de dos jóvenes en el sur del país. Ha generado indignación estos asesinatos que se vienen dando en medio de toda esta gesta social, el paro nacional, como se le ha llamado, desde el 28 de abril. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas virtuales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y quienes nos siguen a través de nuestra página en www.magdalenamedio.tv. Muy bien, en esta noche estamos abordando un tema importante, un tema de ciudad, y hemos invitado a un profesional barranqueño, una persona conocida en toda la ciudad y conocida en el comercio, nació allí en el comercio, conoce ampliamente la situación del comercio, y lo hemos querido invitar para conversar con él. Él es Yanio Galeano, muy conocido en la ciudad, y hablaremos con él temas importantes sobre la evolución del sector comercial, cómo han afrontado la crisis, cuál es la clave para sostener algunos negocios que se han podido aguantar en medio de tantas adversidades que ha sufrido Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Muy buenas noches, Yanio. Bienvenido a este su espacio En Prospectiva. Carlito, muy buenas noches, muy amable. Un saludo especial a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo allá en su casa desde los dispositivos. Muy agradecido por su invitación, Carlos. Bueno, Yanio, entremos en materia. Yanio Galeano nace en Barranca Bermeja. Correcto. ¿En qué año? En el 73, hermano. Así el estamos ya viejos. 73. Conoció la historia del comercio de Barranca Bermeja. Usted hace parte de una familia emprendedora que llega a Barranca Bermeja por allá en los años 40. Inician un emprendimiento familiar y que hoy todavía se sostiene. Sí, claro. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿De dónde? Primero cuéntenos de dónde nace esa iniciativa familiar, luego por qué le surge ese nombre que es tan reconocido en la ciudad de Barranca Bermeja. Yo creo, a ver, hace muchísimos años, mi mamá y mi papá llegaron acá. Ellos son tolimenses. Y llegaron acá y mi papá era soldador. Mi mamá era ama de casa. Llegó primero mi papá, como a los 15 días mandó a traer a mi mamá. Estaba mi hermano, mi hermano mayor estaba en brazos, tenía un año cuando llegaron aquí a Barranca. Empezó a trabajar en soldadura. Mi papá me contaba que a los 2 días de haber llegado aquí a Barranca, ya tenía trabajo en un taller de metalistería. Y bueno, ya empezó a laburar. Con los meses, ellos se hicieron a una, lo que llaman una caseta, o los agáchates, como popularmente se conocen. Una chaza, como decíamos anteriormente. Sí, claro, una chaza en pleno comercio. Sí. Ellos me decían que estaban ubicados en una chaza como existe, ¿no?, hoy en día a veces. Informalmente. Estaban allí ubicados en el Hotel San Carlos. Estaban ubicados allí. Y eso para quienes no conocen la historia de Barranca Bermeja, era el San Andresito anteriormente, ¿no? Ahí. Sí, claro, el famoso San Andresito. Sí. Lo que pasa es que desde ese tiempo
ya existía la recuperación del espacio público, para la gente que no lo conoce, que la gente piensa que el espacio público es de ahora, que se la recuperan, que la policía está detrás de la gente emprendedora. No, imagínense, eso fue hace más de 50 años, que mi papá tenía en la casetica y ellos empezaron con eso. Y le dijeron los de la alcaldía, no señor, ustedes salen de aquí. Echaron un grupo grande que estaban ahí ubicados al lado del Hotel San Carlos y los desplazaron para aquí, al lado de Torcuruma. ¿Los movieron? Los movieron, los desplazaron. Me dice mi mamá, nos movieron, nos pusieron a amasar barro, porque esa zona... Dura, no era, dura, no era comercial como ahora. Sí, claro, no era comercial. Para nada era comercial. Para nada. Y empezaron a hacer sus cositas. Ellos vivían en la Floresta, después compraron en Palmira y se fueron mudando hasta que llegaron al sector comercial por los lados de la alcaldía. Compraron ahí un primer piso. Después la visión de ellos, pues, más que todo mi mamá. Mi ubiquémonos papá para que los que nos siguen, están allá, se ubiquen. Eso es hoy por el Vitrinazo aproximadamente. Por el Vitrinazo, es correcto, por Multigangas, por esos lados, por donde está la Secretaría de Salud. En ese sector ellos empezaron, compraron el primer piso y siempre después compraron el segundo. Bueno, estamos hablando de la cacharrería Nínive, muy reconocida en la ciudad, de mucha trayectoria, que todavía se sostiene con ese mismo nombre y con esa misma línea. Claro. ¿De dónde surge esa iniciativa de alquilar trajes? ¿Por qué se les dio por meterse con eso? No es un negocio que todo mundo hace, ¿no? Es un negocio exclusivo, es un negocio de mucha dedicación, de mucha paciencia. Pero logran consolidar ese nombre y prácticamente que hoy podría ser una franquicia. Sí, muy bueno, Carlos, su pregunta. Nosotros, pues, ellos empezaron con hace muchísimos años, desde obviamente desde que yo estaba niño. Yo manejaba lo de la juguetería, adornos, encajes, cierres, para todas las modistas, para todos los sastres. Yo esa me acuerdo era que eso era de las costureras, no habían tantos almacenes, casi no la había, ropa se no hacía. Había, sí, pues, la ropa se confeccionaba. Sí, claro. Se confeccionaba. Entonces los hilos, los botones, los cierres, toda esa... Todo se iba a comprar allá. Todo se iba a comprar allá. Pues a medida que iba pasando el tiempo, nosotros, pues ellos veían que se iban disminuyendo como la venta, la circulación de mercancía de este tipo, porque la llegada de ropa muy económica, confeccionada, empezó a proliferar, a inundar los mercados, pues uno decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y se empezó a mirar la posibilidad de alquilar un traje. Dieron un salto, lo que llamamos hoy innovar. Innovaron. Toca innovar y darle vuelta al negocio, revisar. Reingeniería. La reingeniería, que se llama, la reingeniería comercial. Y eso empezaron a revisar. Ahora temas. Se llama reinventarnos. Reinventarnos ahora con lo de la pandemia. Sí. Entonces se reinventaron, vieron que ya la cosa de la confección, los hilos, los bordados no estaban moviéndose y dieron el paso para el alquiler de trajes. Alquiler se reinventaron. Sí, alquiler de trajes para caballero, la confección, el diseño y venta de vestidos para matrimonio, 15 años, primeras comuniones. Y bueno, se ha conservado esa línea de hace 20 años para acá. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que un negocio dure 30, 40, 50 años? Y vamos a nombrar algunos negocios que han podido sostenerse en medio de la violencia, de la extorsión, de la vacuna, de los grupos, de una cosa, de la otra. Tenemos algunos nombres de esos almacenes y negocios que se han podido sostener, Yanio, ayúdeme. Almacén El Encaje. Almacén El Encaje. El Café Libertad. El Café Libertad. La tiene más de 60 sí. años, ahí está. Ahí está. El Café Libertad. ¿Cuál otro? El que está en toda la esquina del Café Libertad. La Viña la también. La Viña supremamente viejo, ahí ha estado. Pero hay un almacén donde venden artículos de plata. Ah, sí, ese es el de don Eduardo. Sí, de Electroplata. Electroplata, eso es supremamente antiguo. Bastante.
Y ahí está. Y ahí está firme. Kiko Amaya. Kiko Amaya, sí, la joyería, la prendería. Ahí está en esa zona. Y la zona de los hoteles, que a pesar de que el Hotel San Carlos, supremamente importante, que es un emblema igual que el Pipatón. Se ha sostenido. Sí, a pesar de que el Pipatón no se pudo sostener, se pudo sostener. Los almacenes de calzado del estudiante. El estudiante, importantísimo. El americano, pero ahora se llama... El americano se acabó. No, el americano ya... Pero está José Domingo Velandia. José Domingo Velandia. Más por menos. Más por menos. También son almacenes de más de 40 años. Y eso que son almacenes de más de 40 años, pero que son dueños de Bucaramanga, ¿no? Sí, son empresarios de Bucaramanga. Y recordemos almacenes emblemáticos, la Azteca. El Azteca está ahí. La Azteca. Cerró la garantía, no aguantó. No aguantó el riendazo, como se dice vulgarmente. No aguantó el golpe, se sostiene la Azteca en toda esa cuadra, fue lo único, es lo único que sobrevive. Sí. ¿Qué más podemos decir? Las Maravillas. Bueno, Las Maravillas ya es más contemporánea. Sí, tiene como 40 años, ¿no? Es más contemporánea, sí. Pero hablando de almacenes viejos, La Llorona. La Llorona. El Devia. El Devia es fundamental. Calzado Devia tiene más de 60 años. Las Iguanas. Las famosas Iguanas que tienen muchísimos años. Entonces, ¿por qué le digo esto, Yanio? Por dos cosas. Uno, hoy vemos que los negocios arrancan con mucha fuerza, con mucha publicidad, vistosos, todo, y a la vuelta de dos o tres años usted va a ver ya no hay nada. Los negocios son cíclicos. ¿Por qué? Por ejemplo, un negocio como Nínive, que tiene más de 50 años, que se ha reinventado, que ha pasado las verdes y las maduras, todavía tiene allá su letrero Nínive? Y ahí está. Carlos, primero, la fe en Dios. Es fundamental la entrega en Dios. Consagrarlo a nuestro Señor Jesucristo, fundamental esa parte. La fe. La fe. Y segundo, la unión familiar. La familia. Nosotros, sí, la unión familiar y no sé si yo le contesto alguna vez, en alguna oportunidad. Nosotros hace 20 años quedamos así. Quedamos así y nos vimos, nos hemos mantenido, quedamos solamente con el plante. La mercancía. Perdimos todo y bueno, ahí nos hemos mantenido, gracias a Dios. Usted ha continuado con esa tradición de sus padres, o sea, usted dijo, bueno, yo soy profesional, yo no quiero saber nada de trajes, yo definitivamente no voy con eso. Como hacen muchos muchachos, que sus padres los levantan de un negocio, de ese negocio salen para que estudien y luego se preparan y se van y queda el negocio ahí botado y los padres se hacen viejos. Oiga, se me olvidaba, la tipografía Cardales también es bastante. La tipografía de Cardales. Pero hay la esa tipografía tradición. Barreto. La tipografía Barreto. Entonces, son los hijos los que retoman esa tradición y luego los nietos para que se pueda sostener. No hay ninguna otra fórmula. No hay ninguna otra fórmula y... Como yo le dije, la unión. La unidad. La unidad es fundamental. Bueno, escuchamos a este gran amigo profesional de la salud y comerciante, Yanio, que nos acompaña y nos hace un breve recuento. Yanio, otra cosa queríamos anotar. Hemos notado que el comercio antiguo se ha venido desplazando. Antes... todo el comercio se concentraba ahí, en ese sector. Las rutas de los buses venían a los barrios, la gente llegaba ahí, compraba. Y en los barrios era muy poco el comercio que había, de pronto una tiendita en el barrio. Hoy Barranca Bermeja, el comercio está inundado, desplayado por toda la ciudad. Y el comercio, donde nació el comercio prácticamente luego de las 4 de la tarde, es un desierto. Bueno, Carlos, usted ha tocado un tema importantísimo. El comercio, como lo he dicho varias personas, para mí, yo creo que nunca se va a acabar. Esa, créame lo que sí, nunca. Así sea en poca dimensión, en una pequeña dimensión. Alguien me decía, no, es que si no fuera por la alcaldía esto estuviera solo, que si no fuera por los bancos estuvieran solos. Sí es cierto, puede ser cierto, pero hay una zona que la gente no piensa. No lo piensa y no lo anotó, una que la tiene clara ahí, es la ribera del río.
El río ha sido históricamente la vida de ese sector. Usted va a las 9 de la mañana a la ribera. Todas las personas, todo el campesinito que viene ahí, eso forma, hay un hormiguero total ahí. Pero hay que anotar, hay que hacer algunas anotaciones aquí claves y por qué también eso ha influenciado en que ya no se mueva el sector como antes. El ferry que iba a Yondó en la mañana, que se llenaba de gente y en la tarde traía y venía la gente de Yondó en el ferry, eso ya, ese flujo de personal, ya con el puente de Barranca Yondó, ya eso ya no pasa. Se acabó, claudicó. Las lanchas, famosas lanchas de la Nancy Elvira y todas esas lanchas que recorrían el río Magdalena por todos sus pueblos y traían mercancía y gente, tampoco ese flujo está caminando. Entonces el río ha sido esa fuerza comercial que movía las bodegas de maíz, de la carga que se bajaba ahí, los braseros, que era un fuerte movimiento. Todavía hay un poco, pero muy poca cantidad, pero sí llega el maíz ahí, las bodegas todavía ahí se mantienen. Pero era la carga, ahí se movía toda la carga, y ahora con los muelles modernos, el puerto multimodal, todo eso ha desplazado una serie de actividades hacia otra zona. También hay que reconocer que ha sido siempre pues zona de tolerancia todo ese sector, el muelle. Mueve cierta economía ahí, un poco clandestina, pero se mueve gente en ese sector, ahí por el Granero La Fe, toda esa zona. La economía es lo que llamamos subterránea, ¿no? Lo que le llaman hoy el Bronx. Es una economía soterrada, pero mueve gente. Sí. Entonces, de vida nocturna, ¿no? Yo pensaría que eso se puede reactivar, el comercio se pueda reactivar, pero necesitamos el plan de ordenamiento territorial que nos defina el uso de esas zonas. Hay una parte que nosotros, que a Carlos se le olvidó de pronto tocar, y es que eso le va a dar fundamento al sector comercial, y es el terminal de transporte. El terminal de transporte, se ha suscitado un debate con que unas personas quieren que se haga en el comercio, otras por el tema del POT y la dimensión, se hace necesario que se haga fuera de la ciudad. Creo que es por norma. A ver, sí, es que nosotros estuvimos haciendo unos conversatorios con los candidatos, entre esos nuestro actual alcalde. El doctor Alfonso, nuestro actual alcalde. Y en esos conversatorios que hubo, se trajo con gente de Bucaramanga y siempre, no, que se puso de ejemplo el terminal de Bucaramanga, que porque no era público, que porque no era privado, y dijimos, lo mejor, primero, una sociedad mixta. Se pusieron a disposición los lotes de Cotran Magdalena, el lote de Copetrán, y se llegó a la conclusión que de todas formas debe haber dos terminales. Dos terminales. Es más, también se llegó a la conclusión, pudo haberse donde está el anterior comisariato. Toda esa zona es grandísima, plana, y ahí cabe todo. Uh-huh. Hay que pensar en la gente de la ribera del río. Alguien dijo, ¿no?, que el terminal va por los lados de la Comuna 7, que las afueras de Barranca, que la ciudad va para allá. Sí, puede ser que la ciudad va para allá. Pero ¿por qué dos terminales, Carlos? Primero, uno grande y uno satelital, y uno satélite. Se había pensado también en la parte de las de Copas, allí adentro, que eso sí. Creo que eso es de Merinvers todavía. Sí, es zona de alto Merinvers. Riesgo, ahí es zona inundable. Eso se había pensado ahí, porque usted ve en las noches, un domingo tipo de 5 para abajo, es un hormiguero también, la gente esperando el bus para Bucaramanga. Ahí en la 28. Ahí en la 28. La ciudad adolece de ese terminal, la ciudad necesita ese terminal, pero necesitamos un plan de ordenamiento territorial que nos defina ponerle orden a esto. Claro. ¿Cómo es posible, Yanio, que la tostadora colosal, llenando de humo ahí todo ese sector del comercio, cuando están tostando en una zona totalmente residencial? Que por si sí es delicioso ese olor, ¿no? Sí, pero debe estar en una zona industrial. Debe estar en una zona industrial. Otra cosa de anotar, Yanio, es la zona de tolerancia. La Barranca Bermeja histórica,
donde nació Barranca, ahí en ese sector de San Luis, La Campana, todo ese sector es el patrimonio histórico de la ciudad y se ha convertido en las actividades ilícitas de la vida nocturna. ¿Qué dice el comercio de ese sector? ¿Qué han pensado? ¿Qué han planeado? Me parecía algo en Cartagena, allá en Getsemaní, el sector de Getsemaní, se me parece mucho el sector que fue violento, que fue zona de conflicto, que fue zona de tolerancia, y luego lo renovaron toda esa zona, le metieron hotelería, restaurantes, y cambió la ciudad, y de esa manera retomó la vida cultural de la ciudad de Cartagena en el sector de Getsemaní. ¿Podremos nosotros en algún momento ordenar la ciudad y que ese patrimonio histórico que está ahí en la zona de tolerancia realmente pueda funcionar como debe ser, el deber ser? Carlos, muchos compañeros comerciantes me mencionan lo mismo, ¿no? Que la tolerancia de la gente de la zona de tolerancia para acá, que los chirretes que vienen a comprar ahí la droga, hacer mercado, como vulgarmente se llama. Eso es lo que aleja aquí las personas de que vienen a comprar, qué tal. Pero dígame, si usted quiere montar un restaurante bueno por ahí, ¿quién va a ir por allá, Janio? Porque es que ahora cuando se está hablando, perdón, le interrumpo, cuando se habla del gran malecón del río, que supongo yo que es una gran plazoleta en esas dos manzanas, y que todo ese sector debe retomar fuerza comercial y deben invitarse a los restauranteros y se deben invitar a los hoteleros a darle vida a ese gran sector, uno no entiende cómo no se ha definido dentro del plan de ordenamiento territorial la reubicación de esa zona de tolerancia que en cierta medida aleja un poco a los ciudadanos y a los turistas. Total. La gente anda temerosa. Créanme lo que la gente anda temerosa. Uno porque ya uno conoce la zona y conoce la gente y lo respeta. Pero imagínese un turista que venga de Bogotá, de Bucaramanga y quiera en la noche ir a dar un paseo al río. Cuando estamos hablando de turismo, tenaz. Eso sí es difícil. O también como la zona del Cristo Petrolero, que está inundada, proliferada de habitantes de la calle. ¿Será que los turistas van a caminar a esta hora, 10 de la noche, por el Cristo Petrolero, tranquilos? Créame que, pues tranquilo no sé, pero todavía se ve, se vislumbra, se observa, se evidencia personitas visitando el Cristo Petrolero en las noches. Más de 20 mil millones se invirtieron allí en el gobierno de Elkin Bueno. En esa zona se le ha metido mucha plata a ese sector, pero realmente sí está cumpliendo esa función del turismo. Para mí sí, lo que pasa es que eso uno veía, en ese entonces uno veía negocios hasta de prostitución, Carlos, no me lo va a creer, porque yo salía con mis mascotas, con mis dos mascotas, yo salía con mi esposa, salíamos a darle una vuelta y veía uno prostitución de niñas. Y esto qué es, no me lo vas a creer, yo creo que esto es como para reírse, morirse de la risa. Estamos ahí con mi señora cuando escuchamos un par de sonrisas por allá arriba en un aparato de esas, una torre de esas de ahí que estaban exhibiéndose, cuando vemos un par de homosexuales por allá haciendo sus cochinadas. Por Dios. Bueno, esa es la realidad que vive el sector de Barranca Bermeja, totalmente abandonado a su suerte. Allá hay unos monumentos históricos, hay que recuperar, ahí donde era la normal de señoritas, eso está abandonado, la Universidad de La Paz, todo ese sector totalmente abandonado, infraestructura que merece ser restaurada para que le preste un servicio a la ciudad. Vamos a unos breves mensajes de comerciales y ya retornamos en segundos aquí en Prospectiva. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a canal CTVM.
En Maicheladas somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de Maicheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio. Servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. www.platquillasfotografo.com. Retornamos aquí en su espacio En Prospectiva, hoy con Yanio Galeano, un profesional de la salud, comerciante reconocido de la ciudad de muchos años, con quien estamos conversando acerca de la situación del comercio en Barranca Bermeja, además de la crisis económica, también de la infraestructura. Estamos hablando de la infraestructura del comercio, la plaza de mercado, Yanio. La plaza prácticamente se acabó, la plaza está desocupada. Yo visitaba estos días, encontré la plaza totalmente desocupada. ¿Qué ha pasado? Carlos, yo no sé, eso no me ha quedado claro. Yo estuve hablando con unos amigos y estuve hablando con mi mamá hace poquito. Yo le dije, mamá, ¿eso qué era al principio? ¿Cómo funcionaba? Una galería. Eso era una galería. ¿Y qué? ¿A quiénes trasladaron allá? Me dice mi mamá, había unas vendedoras de comida que se hacían en la entrada de refinería. Ajá. Y llegó lo que habíamos hablado al principio. La informalidad. La reubicación de las personas ambulantes, de los vendedores ambulantes. Entonces, ¿qué hicieron? Los desplazaron y ¡prum! Los colocaron en la plaza de mercado. Allá fueron a parar y de ahí para acá se va haciendo esa plaza de mercado. Pero eso creo que fue declarado un monumento histórico. Es patrimonio histórico de la ciudad. Patrimonio histórico de la ciudad. Y eso como que es intocable, lo iban a empezar a... Pero entonces la gente se opuso, los arrendatarios se opusieron. En fin, entonces eso quedó como un stand-by. Hay zonas también, lo que vos acabas de decir, la normal de señoritas. La normal, eso es un patrimonio... histórico, una infraestructura muy bonita. Ahí en el gobierno de Echeverry le pegaron una maquilladita, una pintadita, pero yo sí pienso que eso amerita un proceso de reestructuración, de restauración, restauración arquitectónica, hacerle una fuerte inversión y recuperar esos espacios. Ahí estuvo el colegio funcionando hasta hace unos 20 años. No solamente eso, Carlos, perdona que le interrumpa, no solamente eso, han pasado varias alcaldías. Hombre, y siempre se dice la idea, ¿por qué no se pasan todas las dependencias de la alcaldía para allí? Claro, allí se pueden funcionar. Todo, fácilmente. Todas así las dependencias, ahí caben todas las dependencias. Así como funciona Medellín Alpujarra. Claro que sí, y en Bucaramanga, la Casa Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los administradores, los alcaldes, y no es, esto viene de hace muchos años? El tema de los arriendos, de arrendar edificios, de arrendar casas, de arrendar bodegas, y se gastan una fuerte suma de dinero en esa situación y no se arregla esta infraestructura. Primero, porque es una infraestructura del municipio. Segundo, porque es patrimonio histórico. Y tercero, porque esto ayuda al ahorro de los recursos públicos, a la austeridad de los recursos públicos. Porque yo no he querido mirar eso, la verdad, no hemos hecho el ejercicio desde la Auditoría Ciudadana para mirar los contratos de arrendamiento del municipio, cómo están en este gobierno. Con el gobierno de Darío Echeverry, eso era una locura, edificios, 3 mil millones de pesos en arriendo, por allá 900, y usted sumaba esa bolsa, y con eso prácticamente usted hace un edificio nuevo, 10 mil, claro, 15 mil millones de pesos. Claro. Eso se volvió un cartel, un negocio ya, ¿no? Pues no sabría decirle. No sabría decirle. ¿Hasta cuándo vamos a tener un gobernante que ame la ciudad y que restaure este patrimonio histórico y que
eso le permita primero el sentido de pertenencia de los ciudadanos con su patrimonio, con su infraestructura arquitectónica, muy bonita por cierto, y pero además ahorrar recursos al municipio. Confiemos en la buena gestión de nuestro alcalde y que él se acuerde y vea con buenos ojos esta. Bueno, el sector comercial ayudó muchísimo a este gobierno. Al doctor Alfonso El Haz se le apoyó mucho en el sector comercial. Fue candidato del comercio prácticamente, ¿no? Sí, algo así, sí se podría decir. Era el candidato más conectaba con el sector comercial. Claro, porque es que él le jugó, desde que empezó la campaña, él le jugó al emprendimiento, a la empresa, iniciar empresas, a los jóvenes, a los emprendedores. Ayer hablaba con una señora comerciante de muchos años, la voy a nombrar, ¿sí? Se llama la señora Margarita Galán. La hermana de, sector, la hermana de Jairo. Del sector del calzado. Y me decía que la ciudad no puede seguir pensando en festivalitos y que a través de eso la economía no va a salir adelante. Una señora muy reconocida, le enviamos saludos, le cabe la situación del comercio, la conoce, la ha vivido. Y preocupada, muy preocupada por lo que vive la ciudad en materia del sector del comercio y claro, del tema de la productividad. ¿Cómo, Yanio, hoy que ustedes continúan con la actividad en su negocio, han podido sostenerse en medio de esta crisis? ¿Cómo ha sido el movimiento? Ya no hay eventos, matrimonios, bautizos, porque ustedes, su negocio se mueve, me imagino que a través de todas estas fiestas y actividades la gente vaya, alquila el traje, el matrimonio, la cosa. ¿Cómo ha sido eso con tantas restricciones? A ver, Carlos, del año pasado, el que diga que no perdió plata es mentiroso. Nosotros vinimos desde el año pasado con más de 15 millones de pesos en pérdida. Hasta ahorita la gente está empezando como hacer eventos chiquiticos. En diciembre para acá un poquito ya sí, se ha movido. Sí, 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 se ha movido. Nosotros organizamos eventos también. Y la gente se ha paulatino, pero lo ha hecho. De pronto el alcalde no ha hecho como ese cierre de la ciudad, lo cual nos ha permitido un poco de maniobrabilidad a los empresarios. Hay otro tema que se viene hablando, que se viene tocando, pero entendemos la situación que vive la ciudad, el tema del espacio público. El espacio público de la ciudad, entendemos la situación, la informalidad, pero también entendemos que el municipio ha hecho una fuerte inversión en la recuperación del espacio público y realmente, si usted camina hoy por el comercio, ¿se perdió todo el esfuerzo que hizo el doctor Edgar Cote? A ver, ¿qué le digo yo? Porque yo no diría eso, Carlos. El doctor Cote pasó a la historia de Barranca Bermeja como el alcalde que le cambió la cara a la ciudad y al comercio. Él recuperó todo el sector comercial, construyó un centro comercial para los vendedores ambulantes y estacionarios y despejó el sector comercial. ¿Hoy estamos igual o peor que antes del doctor Cote? Yo no. Pues esa es mi apreciación. Yo no sé, lo que pasa es que aquí en cámara hasta me preocupa lanzar esta opinión, lanzar... No, pero es una realidad, es una realidad. Sí, o sea, es una realidad. No, y no estamos lanzando ningún juicio. Hay personas que llegaron y se les asignaron locales, sí, allá en el CPC. Ajá. Los arrendaron. Los arrendaron y se volvieron allá. A la calle. Es correcto. ¿Y quién le pone control a eso? Para que vea, eso se tiene que empezar a revisar. Eso, me dicen también que otra es que los dueños de almacenes tienen sus chuzitos ahí. Ponen ahí al frente para que no se les invadan el espacio público. Pero ahí hay unas acciones importantes. ¿Sabe qué me hace acordar? Hay una acción popular. De recuperar y retirar. Está ahí esa acción popular y que obliga a la recuperación del espacio público. Entendemos la situación de pandemia, ya, por una, supuesto. Y entendemos eso, la crisis. Eso está en la Constitución, que tiene que velar por la recuperación. No, es que el municipio tiene una acción popular de la recuperación. Al doctor Cote le aplicaron, a través de esa acción popular le tocó, si no se hubiera ido para la cárcel. Claro.
Es una obligación del municipio la recuperación del espacio público. Entonces, además porque el municipio es una fuerte inversión. Que lo que habíamos hablando al principio con mis papás, ¿te acuerdas que yo le dije, ellos empezaron con un chusito y le dijo el alcalde en ese entonces, se van, salen de allí, vamos a recuperar ese espacio público. Lo que sucede en Barranca Bermeja, Yanio, es que cada gobierno le toca enfrentar esa situación y eso es producto de la dinámica económica de la ciudad. Hoy estamos en unos índices de informalidad supremamente altos. En el gobierno de Elkin Bueno también tuvo esa situación y ese conflicto con vendedores informales. ¿Y dónde los metió él? En la playita. La playita. Al lado del Éxito. Ahí hay acomodados unos 60 comerciantes. Y le ha dado resultado. Y si se da un conflicto nuevamente, porque no es fácil la recuperación del espacio público, ¿tendrá que el alcalde mirar dónde reubica a toda esta gente que hoy está ahí en la calle? Otra habría planita, que, otro, habría, otro, habría otro. Que analizar, habría que analizar esa situación. Habría que analizar esa situación porque veo unos locales desocupados en el CPC. Veo. Pero hay muchísima gente en las calles. Ya, yo calculo, yo no he hecho el censo, pero yo calculo que hay aproximadamente unos 300 vendedores en las calles. En diciembre salió un convenio para la recuperación del espacio público. 400, 500, 600 millones de pesos se gastaron en poner unas casetas y decir que el espacio público y carreta. Y es que pagan para la recuperación del espacio público y no pasa nada, ya. No pasa nada. Eso sucede, siempre ha sucedido, en todas las alcaldías siempre ha sucedido. Sí, que se recupera, entonces vienen, no, es que necesitamos que nos dejen vender eso. Y viene gente de otras ciudades, de otros municipios, a vender sus productos ahí en diciembre. Sí. Eso siempre sucede. Sí, y se quedan. Y son población flotante que vienen a pescar en Río Revuelto. Nosotros en los tiempos de la época que uno se hacía en cualquier parte, recuerde que yo también conozco el tema, yo estuve ahí con algunos amigos comerciantes y se organizó cooperativas y asociaciones y llegaban los operativos de la alcaldía y recogían a todo el mundo y le recogían la mercancía, eso no es nuevo. Eso tampoco es nuevo. En esos operativos de Cotes no eran tan suavecitos, eran duros. Eran duros. Eran duros, no era como los de aquí, de Elkin, no, de Alfonso. Eso era así. Arrollaban a todo el mundo, como los operativos allá en Bogotá. Sí. Que desarrollaban y le botaban al suelo el producido, la frutica, la verdura, al que tenía la carretica. En ese tiempo, pues los comerciantes poderosos de la ciudad, los turcos que decían uno, llamaban al alcalde y entonces el alcalde, el único almacén que nadie se le hacía al frente era el almacén Rosita, porque ese llamaba al alcalde y de una vez recogía a todo el mundo. Eso hay que contarlo aquí, la gente no sabe eso, el turco llamaba ya al alcalde de turno y ahí nunca se le hacía a nadie al frente. Entonces era el poder de algunos comerciantes sobre el gobierno. Y ellos mismos promovían esos operativos. Bueno, Yanio, ha sido una conversación muy amena, recordando todo eso. Muchísimas y gracias, bueno, Carlos. Yanio, el comercio va subiendo, usted viene subiendo, usted ya está aquí. Cuéntenos un poco de su negocio, hablemos de su negocio, Cacharrería Nínive. Muchísimas gracias, Carlos. Allá tenemos las líneas que hemos estado moviendo ahorita. El diseño, la confección y el alquiler de vestidos para matrimonio, 15 años, primeras comuniones. Dios me premió. Tengo al lado una gran compañera, una gran amiga, mi novia, mi confidente, mi esposa. Es diseñadora de modas y ella me está acompañando a mi lado. ¿Y les ha ido bien? Sí. ¿Tienen clientela? La verdad que empezó a moverse este mesecito, gracias a Dios. Bueno, dije, entonces, la fe en Dios primero. Invite, Yanio, a quienes no conocen dónde está ubicado. Estamos ubicados en la calle 49-1563, entre Salud Total. ¿Y la Foronda? El restaurante Circus. Ajá, pero ahí. Ubiquémonos. Por la 49 diagonal a Onda. Por la misma cuadra de la funeraria Foranda,
por como por la trazar, misma cuadra de la funeraria Foronda. Por la, exacto. Por la misma cuadra. Por la, sí. Oiga, se nos olvidaba, la funeraria Foronda también es viejísima. Oiga, sí, viejísima. Por ahí vi que le hicieron ahí una postal que tiene más de 60, 70 años. También le tuvieron que innovar, tuvieron reingeniería porque iban también... ¡Claro! Tuvieron que alquilar así como hicieron los de las mil maravillas. Y con esto de la pandemia, que ahora es en hornos y todas estas cosas, las funerarias han tenido que hacer fuertes inversiones para ser certificadas. Claro. Bueno, saludamos a todos esos comerciantes, luchadores que han estado ahí, a la familia Devia. Tenemos ahí grandes amigos, a la gente de Las Iguanas, al amigo de La Llorona, que también es un comerciante supremamente antiguo, y todos los amigos del comercio que luchan todos los días, que han estado batallando para sostener sus negocios, para generar ingresos, para pagar industria y comercio, cámara de comercio, que todos esos gastos hay que pagarlos todos. Bueno, y a propósito, esos comerciantes pagan cámara de comercio, ¿en qué se benefician? Yo digo que nada, de verdad. ¿Cuánto le aporta todo ese comercio y la cámara recoge todos esos recursos? ¿Qué hacen con esos recursos? ¿Le dan capacitación al empresario? ¿Lo forman? Algo debe pasar ahí, ¿no? Hacen una que otra capacitación sin importancia. No hacen un evento fortalecido. Hacen acompañamiento a los comerciantes, están no, ahí para defenderlos. No, nada de eso, nada. Cuando nosotros... estuvimos ya a punto de perder ya el almacén hace 20 años, 18, 10, 20 años. Recurrí al presidente de la Cámara de Comercio en ese entonces. ¿Quién era? Me reservo el nombre. Bueno. Usted ya sabe quién es hace no, 20 yo años. Pregunto, yo no sé, yo pregunto aquí. Empieza por D, ya, bueno. Ahí se la dejo. Y entonces le dije, fulanito, tengo ese inconveniente, esto. Venimos aquí, ¿cuántos años pagando Cámara de Comercio? ¿Cuántos años llevan ustedes? Perdón, ¿cuántos años llevan ustedes pagando Cámara de Comercio? ¿Cuánto tienen ahorrado allá? Pues la verdad, lo que pasa es que yo hace muchísimos años, no sé hace cuántos años para acá. 40 años, 40 años. ¿Hace cuántos años pagando matrícula y renovación todos los años? Imagínense. Tienen un ahorrito importante. Imagínense. Y entonces le dije yo al personaje, fulanito, tengo ese problema, tenemos ese problema, mire, se va a perder el de 40 años. Fruto de 40 años de mis papás, vamos a quedar en la nebulosa. Me hace el personaje. Lo siento, amigo. Me dio la espalda ahí. ¿Cómo le digo? Tranquilo, Manolo. ¿Algo así? no tanto así, pero ya sabe por quién es él. Bueno, quién era el bueno, Yanio, gracias por compartir con nosotros y con todos los seguidores de CTVM, quienes están conectados allá. A través de las diferentes plataformas, saludos a todos ellos. Este viernes viene puente, muy juiciosos, el pico de la pandemia está en aumento, hay que cuidarnos, toca cuidarnos porque esta crisis ha tocado muchas familias barranqueñas y la clave es cuidarnos. Totalmente, el virus está presente, si tú te cuidas, nos cuidamos nosotros. Bueno, sé que es un hombre también vinculado al sector de la salud, conoce ampliamente eso. Bueno, ¿qué claro. profesión tiene Yanio en el sector de la salud? Yo soy fonoaudiólogo, graduado hace 20 años, con especialización en gerencia de servicios de salud, con especialización en gerencia financiera. Esa es mi hoja de vida, 20 años de experiencia en el sector público, en el sector privado. Bueno, Yanio, gracias por acompañarnos hoy viernes de... Tocando descanso. Temas importantes, temas de culturales, temas de la ciudad, un poco suaves. Importantes. Importantes, por supuesto. Nos vemos la próxima semana con temas importantes, temas de actualidad. Vamos a tener, les anuncio, un tema muy importante. Un tema familiar. Hay una denuncia de un padre irresponsable que le está negando la paternidad a su hijo. Es un tema de redes, un tema importante. Vamos a tener aquí a los protagonistas de estos acontecimientos en el día a día de nuestra querida Barranca Bermeja. Nos vemos el próximo lunes aquí en Prospectiva.